todos y todas, hoy os vengo a hablar de una trilogía que he leído y es la trilogía de La Selección, cuyo primer libro es La Selección, el segundo es La Élite y el tercero La Elegida, que son las tres de Kiera Cass. Son muy cortitos, para todo, creo que todos sabéis de qué van, pero para los que no lo sepan es de un reino del que se hace una especie de fiesta y competición para elegir a la próxima prometida y reina del reino, valga la redundancia. Y bueno, pues una chica tiene que participar, su familia la obliga entre comillas a participar porque ella no quiere, pero bueno, irán pasando cositas que harán que se vaya enamorando del rey. Es una trilogía que se lee rapidísimo, son libros muy cortos que podéis ver, creo que rondan las 250 páginas cada una, 200-250 aproximadamente. Tengo los dos libros de historias cortas, esos todavía no los leí. Es una historia que, como os digo, se lee rapidísimo. No es que sea de las mejores que haya leído romántica, a mí me suelen gustar mucho más los de las Highlands y demás. Ya de por sí no es que lea mucho romántica, pero de poder elegir prefiero de ese tipo. Y bueno, son libros que se leen muy fácil, pero que desde luego no son historias de las mejores que haya escritas en romántica. Pero bueno, son entretenidas y te hacen pasar el tiempo. He decidido traer las tres en uno, o sea, las tres reviews en uno, ya que es la trilogía y me los acabé en poquitos días. Lo que os decía, entretenidas y mucho más allá, pasar el rato, y creo que se les ha dado mucho más bombo del que realmente tienen, ya que no creo que sean historias tan buenas para el bombo que se les ha dado. Y bueno, hasta aquí la review, como siempre espero que os haya gustado, que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal y lo pongáis en todas vuestras redes sociales, y muchísimas gracias por estar ahí.